¿No te parece bárbaro? No sé qué le ves de bárbaro, es redondo, como tantas otras cosas. Tus ojos son redondos y son bárbaros. Tu cintura es redonda y es bárbaro. Por más que me adule, yo sé que querés al club más que a mí. Vos sos mi novia. Al club lo quiero de otra manera. A ver, si tuvieras que elegir entre el club o yo, ¿qué elegirías? Si es lunes, sí, me quedo con vos. ¿Y si es domingo? Depende contra quién juguemos. ¡Sos un odioso! ¡Espera! ¡Era una broma! Aunque juguemos contra Boca, me quedo con vos. Aunque sea domingo, me quedo con vos. Si yo sabía que en algún lugar se escondían estos dos. No le conteste a su padre. No te contesto, pero es que no tenés derecho a espantarme todos los novios. Eso no es un novio, es un Monteschi. ¿Y qué tenés contra los Monteschi vos, eh? Sería muy largo de contar, pero lo último que tengo es este. ¿Me permite que le explique? ¡No! ¡Love is in the air! ¿Qué querés? Everywhere. ¿Me prestas la tablita? No se llama tablita, se llama skate. ¿Me prestas el skate? No podés, son muy bien. Love is in the air. Every sight and every sound. Decime, ¿quién fue el del chiste de la ficha? ¿Y qué sé yo? ¿Lo hicieron en la imprenta? ¿Y me vas a decir que en la imprenta hicieron una ficha solo? Te dijo que hicimos uno solo. ¿Y qué les parece? ¡Bárbaro! ¿Y eso que no vieron el otro coche? ¿A dónde vas, papá? A casa, porque si me quedo acá mato a alguien. No me mires así porque yo ni me acerqué al auto de tu viejo, ¿eh? No, y tampoco presentaste la candidatura, ¿no es cierto? No, no la presenté. ¿Tú? Porque los afiches ya están impresos. Sí, pero yo no sabía nada de los afiches. ¿Y quién los pagó entonces? ¿Y qué sé yo? ¿Habrán sido los muchachos? ¿Con qué plata? Y no sé, Julio César habrá empeñado la moto. ¿Entonces ese ruido qué es? ¿La boleta de empeño? Muchas gracias. Sí, fui yo. ¿Y qué? Todavía no me dijiste dónde sacaron la plata. Y todavía no me dijiste si aceptás la candidatura. Honestamente, Julio César, ¿vos me ves pinta de presidente? Para nada. Sabés de que tenés pinta vos de colectivero de la línea 60. Pero eso no importa, ¿eh?
Nosotros no queremos un presidente con pinta de presidente. Queremos un presidente con sangre joven. ¿Qué tal, Quique? Hola. Sangre joven es lo que me sobra. ¡Aceptó! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! Primero quiero saber de dónde sacaron la plata. Tranquilo, flaco. Papá lo tiene todo pensado. Yo soy miembro de la comisión directiva actual. Presidente de la subcomisión de fiestas. Nos mandamos un festival, prolista, opositora, y juntamos cualquier cantidad de guita. Traidor, ya vas a ver cuando se entere mi papá. ¿Por qué le dijo traidor? No sé. ¿Por qué le dijo traidor? Porque es miembro de la actual comisión directiva. ¿Vos sos miembro de la comisión directiva? ¿No me conseguirías un roperito en el vestuario? ¿Qué me hace, don Quique? No me diga que esto no es gana de camorrear, francamente. ¿Cómo se le ocurre postularse por la oposición estando de novio con la hija del presidente? Piensen un poquito, don Quique. Se lo pido yo, que lo conozco de que era una basurita así de chiquitita. Me acuerdo la primera vez que lo tuve a UPA, me faltó el respeto y todo, ¿se acuerda? Sí, se ve que se acuerda. Señorita Leonor, ¿algún problema? No, ninguno. Pero si a papá no le importa que lo boicoteen en su propia comisión directiva, a mí sí me importa. Y si lo que quieren es tener baile conmigo, van a tener baile. Por las noches tú reías, por las noches tú bailabas, parecías ser la dueña de una gran felicidad. Mas lo que nadie sabía, que ocultabas la verdad, que cuando quedabas sola comenzabas a llorar, que buscabas un camino y no lo podías hallar. Encontrabas un consuelo solamente con bailar, que estabas insatisfecha y cansada de luchar, y que solo por las noches te podías liberar. Baila, canta, ríe. Es tan solo un espejismo inventado por ti misma. Pero eso no es cierto, es como un mar en el desierto. Es tan solo un espejismo inventado por ti misma. ¿Puedes explicar qué significa esto? Ah, muy sencillo, es un festival. Si ellos organizan uno, nosotros organizamos otro y lo respondimos. Yo no necesito ningún festival. Sí que lo necesitas, papá. ¿Para qué? Para demostrarle que sos un presidente joven, para eso. Yo no necesito demostrarlo, yo soy un presidente joven. Entonces, ¿por qué te molesta que organicemos el festival? A mí no me molesta el festival. Lo que no me gusta es esa música. Ay, papá. Lamento comunicarte que acabas de perder como 100 votos. ¿Por qué? El micrófono está conectado.